Aquí tengo el pucherito hecho, microondas, todos los trastos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mi vida? Porque mi vida me va a colocar el armario aquí. Vamos a quitar el micro otra vez y lo vamos a volver a colocar aquí un poquito. Pero más. Porque no entiendo, porque ya me cambia la cosa. Le digo, hace falta cosas. Y ya, no quiero nada. Me voy a dejar que explique porque no me he enterado. Bueno, el micro volverá aquí, pero más bajo, porque estaba demasiado alto. Y aquí va a ir un mueble porque nos hace falta. Para colocar cosas, vasos, platos, etc. Porque si no, no se puede tanta cosa. Me ha robado la llave. Tú sigue hablando que ya te explico el esto. ¿Llave de qué, mi vida? ¿Llave de qué, mi amor? La máquina, cariño. ¡Ay, mi alma bonita! ¡Muah! ¡Ay, la celosa! ¡Ven aquí, celosa! Las dos. ¡Ah! Y me hacen daño, se me tiran. ¡Ay, soy! ¡Hola, bonita! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¿Al Albir? ¿Te vas allí al lado de Altea? Sí. Muy bien. ¿Qué tenéis allí? ¿Un edificio? Sí. No. Que entra agua por un ventanal. Oh. Herradura que va en la puerta de la casa. Creo que la va a poner hoy, Víctor. ¿La pones hoy, mi vida, o? Hay otra por ahí. No sé dónde estará. ¿Cómo lo ves, mi vida? ¿Lo quieres seguir? ¿Algún día de esta? Como tú quieras, mi amor. Me da igual. Digo, si yo lo quieres centrar, lo centras. Si lo centramos y el micro... Dios, para que tú puedas pasar sin que te choques. A mí me da igual. Yo prefiero, si nada, lo tienes al mismo limpio. Y como tengo que levantarlo igual, aquí... Y encima, abajo. Mira, es que, todo. Es que es igual, tío. Parece hecho a posta, ¿eh? No, igual, ¿no? Bueno, el mismo color. Y no es conjunto. Y no es conjunto, pero... Esto lo limpio. Sí, yo lo limpio y esto. Si aguanta, sí. Se me viene sujeto, ¿eh? Vale, ¿no? Es que no va a ser bien, no me está acostumbrado.
Por el momento ha quedado así. Falta arreglar esto. Me encanta. Queda más ordenado, ¿no? ¿Eh? Y ya mañana me pongo a arreglar todo esto que está petado. Y todo esto. ¿Qué te parece? ¿Te mando foto mañana cuando lo arregle? Bueno, un videíto, ¿no? Vamos mejorando mi vida. Poquito a poquito. Después de haber estado toda la santa mañana con la cocina, organizándola de diferente forma, os la voy a mostrar. De todas formas, aún hay cosas que quiero modificar y hacer diferente, ¿vale? Tened en cuenta que esto no va a estar al descubierto, así que vamos a poner o cortinas o puertas de madera, ¿vale? Así que voy a dar la vuelta a la cámara. Bueno, empezamos por este lado. Aquí de momento lo he dejado ahí, en un corto plazo lo voy a poner en algún cajoncito y seguramente irá a otro lado porque Víctor dice que no le gusta ahí, pues lo quitaremos de ahí. Aquí abajo de momento he puesto bebida, esto sigue igual, el horno, aquí arriba igual. Aquí donde está el butano he puesto lo que es los aceites y el vino. Aquí sigue lo que es la basura, productos de limpieza, mi cubo, mis guantes para fregar, ¿vale? Esto sigue así. He puesto al final esta jarra que me gusta mucho porque es grande,
para tener un punto de luz así por la noche. Ahora no, porque es de día y no se aprecia mucho, pero me gusta la idea de tener algo ahí. Bueno, aquí arriba hemos puesto nuestra agua y pues un pequeño frutero, ¿vale? Luego, cambios. Aquí, mirad cómo he puesto. Por aquí están todos los productos sin abrir. Aquí están todos los productos abiertos. Y aquí a la derecha, de momento, he colocado esto con los cubiertos, las pajitas que utilizo y las tijeras. Y ahí al fondo, pues puré, la báscula. Es que así saco más provecho de este hueco. Luego, aquí, a ver. Vamos a bajar así. Aquí tengo esto que lo utilizo yo cuando hago pan, mis bandejas y mis maderas. Aquí de momento he puesto mi libreta y mi manoplita. Aquí he puesto los trapitos estos que uso para secar y para la cocina. Y ahí al fondo están servilletas de tela y mis mandiles. Y aquí dentro, que esta caja la he aprovechado, aquí dentro tengo pues más cubiertos, papel de aluminio, las bolsas de basura, el gas del mechero para la... Bueno, os lo voy a enseñar, a ver si puedo quitarlo así. ¿Veis? Es que así lo tengo más mejor organizado. ¿Veis? Así lo tengo súper bien organizado. Esto es lo que más... Lo que tengo ahí es lo que más utilizo. Y... Bien. Y aquí a este lado he puesto, aquí al fondo, que esto estaba en el cuarto de baño, así tengo mis bandejas de horno que están por ahí, mis cazuelas de barro, mi olla express, y aquí te quiero poner mi olla rápida y la amasadora, que es la que uso. Y por este lado tenemos, aquí está la nevera, aquí está este mueble que lo puso Víctor ayer. Y al final hemos decidido poner aquí el microondas, la cafetera, el café, mi batido. Esta garrafa ahora la quitaré porque la ha vaciado Víctor esta mañana. Y aquí hemos cambiado esto y hemos puesto pues aquí mis cacharrines, servilletas. Aquí abajo tengo mis tuppers, mi batidora de mano. Aquí donde van las pinzas, estropajito y tal. La comida de las niñas, más las chuches que están ahí detrás, súper bien organizadas. Luego, aquí al lado, patatas, cebollas y ajo. Y aquí arriba, pues todo lo que es desayunos y almuerzos. ¿Vale? Vale, cerramos esto. Y aquí arriba tenemos... las cositas del café, las pajitas de plástico para terminarlas ya, que nos quedan. Y aquí hemos puesto vasos y tazas, que nos viene muchísimo más cómodo. Y luego aquí arriba lo que son platos, los platos que usamos, simplemente tenemos los que usamos. Luego aquí tengo los tapes y esto de Dylan. Esto es para que Víctor lo ponga esta tarde para el mueble este. Bueno, y ahí al fondo tengo una jarra que es para el verano, mis chicles, mi crema de manos que no me puede faltar. Y ya está. Ya está. Así se queda nuestra cocina. Yo creo que queda muchísimo mejor, no sé. Me faltan pintar pues esto, los... Las juntas de los azulejos, que ya que tengo el camfor este, pero no me da tiempo, así que seguramente lo hago esta tarde o mañana. Así que nada, decidme qué os parece esta nueva organización.